Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a estas conversaciones que estamos adelantando por estos días con los candidatos, con las cabezas de lista al Senado de la República que quieren tener un asiento en el Congreso para el próximo periodo legislativo. Recuerden que ustedes también pueden participar a través del numeral Colombia Decide, enviando sus preguntas y comentarios para el candidato que participará de esta conversación. Recuerde que estamos a través de todas nuestras plataformas digitales, a través de nuestro canal de YouTube, también de Twitter, Facebook y TikTok. Nuestro candidato de hoy no requiere de mucha presentación, nos acompaña el doctor Humberto de la Calle, cabeza de lista de la coalición Centro Esperanza, también avalado por el Partido Verde Oxígeno. Doctor de la Calle, buenos días, muchas gracias por estar en esta conversación aquí a través de Noticias Caracol Ahora y de todas nuestras plataformas digitales. No, muy buenos días, al contrario, gracias a Caracol, a ti, bueno, y a quienes nos están siguiendo, porque me parece que todo esto es muy ilustrativo y algo de pedagogía también sirve porque creo que hay cierta confusión todavía en el público. Así es, doctor de la Calle, pero pues vamos a darle algunos datos de su trayectoria política y toda su trayectoria en la vida pública a todos nuestros usuarios que hasta ahora se conectan. Fue registrador nacional, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ministro de Gobierno en la presidencia de César Gaviria Trujillo, también fue representante del Ejecutivo en la Asamblea Nacional Constituyente, vicepresidente de la República, también embajador en España y en el Reino Unido, también después se dedicó a la academia, abogado y recientemente el país lo conoció a través de los diálogos de paz, uno de los grandes arquitectos de este acuerdo de paz, doctor, y ahora quiere llegar al Congreso de la República. Ah, también se me queda que fue candidato a la presidencia de la República. Exactamente, sí. Es una lista un poco larga, ¿no? Pero veces, una gran trayectoria política. Dijéramos pública. Que eso significa experiencia, pero yo señalaré ahí lo que para mí ha sido más importante es fundamentalmente, primero, delegado del gobierno a la constituyente de 1991, que fue un hecho trascendental en Colombia, es una constitución que ahí está, que está viva, que hay que seguir desarrollando. Y luego tú lo dijiste, jefe de la delegación del gobierno en las negociaciones de paz, con un acuerdo exitoso, 13.500 guerrilleros dejaron las armas. Hay personas que quedaron insatisfechas, pero yo me siento muy orgulloso de lo que hicimos allí. Bueno, más adelante vamos a hablar sobre ese tema de lo que fue su papel también en la construcción de este acuerdo de paz. Pero hagamos un poco de pedagogía. ¿La lista de la coalición de la Esperanza es una lista abierta o cerrada? Sí, es una lista abierta. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir lo siguiente. Como tú lo acabas de decir, se llama Alianza Verde Coalición Centro Esperanza. Eso quiere decir que hay 100 candidatos, pero las personas pueden votar por el que les guste, lo cual significa que en el fondo el orden lo deciden los votantes. En ese sentido es muy democrática. Por ejemplo, el que saque el mayor número de votos termina siendo el primero. Yo estoy de número uno para que, si me van a acompañar con el voto, es mirar el logo en la lista, Alianza Verde, Coalición Centro Esperanza, y marcar el uno. Pero quien realmente reordena la lista es el votante, que escoge dentro de esos 100 el que más le guste. Es decir, que en este caso, como es una lista abierta, el votante vota, ejerce este derecho, vota por el candidato y no por el partido. Exactamente, a diferencia de las listas cerradas, donde la persona vota por el logo, no tiene que escoger, porque el orden fue el que señaló el partido y no lo puedes cambiar. ¿Cuántos partidos integran la lista de la coalición de la Centro Esperanza? Somos seis agrupaciones políticas. Seis, es correcto. Usted por el Partido Verde Oxígeno. Correcto. El Nuevo Liberalismo, que también hace parte de esta coalición, no está dentro de esta lista, ¿verdad? Sí, esto ha generado ciertas dificultades, por eso decía al principio, de comprensión, porque además nunca en Colombia habíamos tenido realmente coaliciones para Congreso. Había alianzas para presidente de la República, pero para Congreso es la primera vez y entonces la gente no se debe confundir. El Nuevo Liberalismo hace parte de la coalición con la cabeza de Juan Manuel Galán para la presidencia. Okay. Pero, como tú lo insinúas muy bien, para Senado el Nuevo Liberalismo tiene una lista distinta a la nuestra. La nuestra es la de Alianza Verde, Coalición Centro Esperanza. Doctor de la Calle, ¿usted por qué termina avalado por el Partido Verde Oxígeno, partido de Ingrid Betancourt, que recientemente el Consejo Nacional Electoral le devolvió la personería jurídica? Ese es un fenómeno muy bonito porque en la práctica
lo que hay es una coalición. Si las personas ven el logo, en el logo están los seis partidos. De alguna manera yo siento que lo que hicimos fue una especie de aval colectivo. Lo que pasa es que había que escoger, por razones legales, pues un partido, y lo que hicimos de manera muy amistosa y sin ningún conflicto es asignar las candidaturas en función de los partidos integrantes. Pero yo me siento que estoy en la lista como representando a la totalidad de la coalición. Usted recientemente, doctor de la Calle, elevó una consulta al Consejo Nacional Electoral, pues por todos estos coletazos y esta tormenta política, si se le puede llamar así, que se generó al interior de la coalición Centro Esperanza con la salida de la candidata Ingrid Betancourt. Usted eleva una consulta al Consejo Nacional Electoral precisamente por su aval. ¿Por qué? Sí, es importante explicar eso bien. El Partido Oxígeno Verde está en la alianza, en la coalición, y sigue estándolo para efectos del Senado. Pero en efecto, tú lo has dicho muy bien, la doctora Betancourt se retiró y ha anunciado que lanza una candidatura a la presidencia independiente. Eso genera un problema jurídico, o podría generarlo, y por eso he consultado, porque la ley lo que dice es un candidato de un partido no puede apoyar a candidatos de otro partido. Y eso tiene lógica, porque es para evitar esos candidatos picaflor, que están por todas partes y negociando votos y avales y se trastean, como se suele decir, de un partido a otro. Pero en este caso yo creo que hay unas circunstancias específicas, que es la que quiero que se miren, que tienen un sentido jurídico pero también político. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros organizamos esta coalición desde hace 2 años. Hace 2 años empezamos con 2 propósitos, defender el proceso de paz y tener una presencia equilibrada desde el centro, sin populismo, sin caudillismo, una cosa seria, reflexiva, responsable. Y ahí concurrimos todos al momento de la inscripción. Entonces la pregunta es, yo me siento obligado, como fue el pacto de honor, de apoyar el candidato que gane la consulta el 13 de marzo. Ese candidato, esa lista de candidatos ya no incluye a la doctora Ingrid. Entonces ahí hay una cierta cosa un poco rara e inédita. Yo estoy a la espera de la consulta del Consejo Electoral, pero lo que quiero transmitir aquí es que estoy en la campaña, tengo la convicción de que yo debo honrar el compromiso inicial, porque Verde Oxígeno firmó el aval dentro de la coalición y me parece que eso es un tema relevante. ¿Y usted no cree, si de pronto el Consejo Electoral le dice que no tiene ningún problema, cómo van a hacer para, digamos, poder llegar con esa sinergia como coalición al Congreso de la República, teniendo en cuenta que Ingrid Betancourt sale de la coalición? ¿Cómo sí van a hacer para que se respeten y se honren, digamos, esa palabra? Esa es una pregunta muy interesante porque, de todos modos, esto es medio carpintería. A mí hasta esos temas medio me aburren y yo creo que a los que nos están siguiendo, pero hay que explicarlo. De todos modos, nosotros tenemos hay unas formas básicas de ver la política en las que coincidimos, aun cuando haya diferencias. Entonces, lo que yo me imagino, y la pregunta es bastante pertinente, si llegamos al Senado con una bancada que en el caso de nuestra lista yo creo que va a ser una bancada grande, esa lista va a tener muchos votos, el nuevo liberalismo llegará y allí hay unos nexos políticos de una forma de ver el mundo. Y la doctora Ingrid, que logrará o no la presidencia, no lo sabemos, pero de alguna manera hay de todos modos un cierto, ¿cómo quisiera llamar esto?, una cierta afinidad. Yo, entre otras cosas, para quienes nos siguen, tengo el recuerdo de haber estado conjuntamente con Ingrid, yo creo que hace como 30 años, impulsando ideas sobre la reforma política, o sea que ahí podemos entendernos sin ningún problema. Recuerden que ustedes pueden seguirnos y enviarle también preguntas y hacer comentarios a través del numeral Colombia Decide en esta conversación que estamos teniendo con el doctor Humberto de la Calle. Bueno, doctor, ¿cómo deja la salida de Ingrid Betancourt a la coalición de la Centro Esperanza? No, yo veo la coalición muy bien. Dijéramos que ha habido como una especie de renacimiento. Lo importante aquí es transmitir un mensaje que viene siendo pedagógico. Ya lo repito, nosotros durante 2 años estuvimos trabajando. Tenemos una plataforma programática conjunta, la discutimos como por 6 u 8 meses. Tenemos principios éticos en los que todos estamos de acuerdo.
Por lo tanto, hay un elemento de cohesión, pero también dijimos siempre que había espacio para disentir. Voy a poner un ejemplo quizás para que me entiendan mejor. En las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, el Partido Demócrata, ellos se tiran entre sí y tienen diferencias, la señora Hillary Clinton con el señor Sanders, pero en el fondo son, hay un aglutinante, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y lo que queremos es que nos entiendan los colombianos que estamos también enseñando a discrepar sin insultarnos, sin fanatismo, con tranquilidad. Tenemos derecho a opinar. Y en la coalición lo que estamos viendo es que brindamos esa enseñanza, pero yo me siento muy contento porque después de estas problemitas de carpintería, yo veo que vamos muy bien, las encuestas muestran que la coalición como tal va muy bien y yo me siento muy satisfecho. Bueno, antes de entrar con sus propuestas, lo que acaba de decir me lleva a preguntarle por una noticia que hoy se conoció o un comentario que hizo el también candidato de la coalición Centro Esperanza, Alejandro Gaviria, sobre otro de sus compañeros e integrantes de la coalición, que es el candidato Sergio Fajardo, que lo califica de tibio y digamos, pues con un poco de calificativos más fuertes. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, lo primero que yo tengo que decir, también para que nos entendamos, es que como número uno de la lista, yo apoyo a todos los candidatos hasta el 13 de marzo. Y después apoyaré al que gane en esa consulta. Y en ese sentido, no voy a descalificar a nadie. Y esto corresponde además a lo que ya dije, y es pues, la posibilidad de discrepar dentro de la coalición. Y ojalá, repito, los colombianos entiendan que esto no es una pelea, no es que estemos rotos, es que tenemos ideas en parte distintas. Ahora, yo quisiera decir una cosa ya específicamente. A mí no me parece que Sergio Fajardo sea fundamentalista. ¿En qué sentido? Él lleva 17 años en política, ha gobernado en Antioquia y en Medellín sin clientelismo. Ese es un hecho evidente, eso nadie lo puede discutir. Luego, yo creo que Sergio es leal y genuino cuando dice que se puede gobernar sin incurrir en estos vicios de clientelismo que son muy peligrosos porque generalmente conducen a la corrupción. Pero, repito, hay ideas distintas. Voy a poner otro ejemplo. El doctor Jorge Robledo pues tiene muchas resistencias a los tratados de libre comercio. En cambio, Alejandro Gaviria sostiene que son necesarios y que el comercio internacional es una fuente de progreso. Pero eso está bien. Los colombianos tenemos que entender, no tenemos por qué ni matarnos, ni insultarnos, ni estarnos llenos de odios porque tenemos ideas distintas. Y es eso lo que queremos transmitir también. Bueno, doctor de la Calle, hablemos ahora de sus propuestas. Me di a la tarea de entrar a su página web delacalle.com.co, donde hay cinco, digamos, como grandes ejes que usted tiene para su eventual llegada al Congreso de la República. Dice atender las deudas históricas en derechos y reivindicaciones básicas, que el Congreso le ha dado la espalda a, perdón, empecemos por la primera, la lucha frontal contra la desigualdad. La pandemia golpeó especialmente fuerte a los más pobres y vulnerables, por eso el Congreso debe estar a la altura de sus necesidades y que va a presentar un paquete legislativo. Con su experiencia, ¿cómo van a llegar usted, cómo va a llegar usted, digamos, a luchar contra la desigualdad, contra la pobreza? Normalmente en campaña escuchamos a muchos candidatos hablar de esto, que vamos a acabar con la desigualdad, la pobreza. ¿Usted cómo lo va a hacer sumando su experiencia, doctor de la Calle? Sí. Primero, lo que tú has dicho y simplemente para que quienes nos sigan entiendan de qué estamos hablando. Aquí ha habido lucha contra la pobreza en Colombia, que ha sido relativamente exitosa. Yo no hago demagogia. Vino la pandemia y nos echó para atrás. Estamos en una situación muy difícil. Pero el problema de la igualdad es distinto al de la lucha contra la pobreza, porque la riqueza en Colombia está muy mal distribuida. Hay un índice que usan los economistas, no quiero sonar técnico, pero se llama índice Gini, que dice cuál es el grado de inequidad de una sociedad desde el punto de vista económico. Y el caso de Colombia es dramático. Nosotros estamos en los últimos lugares, estamos al lado de Honduras y de Haití, es que es increíble. Porque este no es un país tan pobre como era 40 o hace 50 años. Aquí ha habido progreso. Entonces, las decisiones son, primero, en lo que llamamos igualar la cancha, es decir, generar oportunidades. Los colombianos debemos salir en la ruta de la vida desde el mismo lugar. Cada quien puede salir más adelante si tiene facultades, capacidades,
yo no puedo competir con Egan Bernal y ojalá termine de recuperarse, montado en bicicleta. Cada quien busca su progreso, pero el punto de salida no puede ser tan distante como ocurre en Colombia. Las regiones olvidadas de Colombia están en un grado de atraso, de tal manera que un niño que nace allá, que no tiene educación de calidad, que incluso su ambiente familiar es de violencia, no logra llegar siquiera a alcanzar a los otros. ¿Qué es lo que propongo? El lema es primero los pobres. Al hacer el presupuesto, tenemos que empezar por satisfacer primero esas necesidades que busquen igualdad. Si el presupuesto no alcanza para todo, yo prefiero sacrificar otro tipo de programas, pero concentrarnos en esto. Y me parece que eso se logra con temas además estructurales. Por ejemplo, esto se ramifica, tiene que ver con la reforma tributaria, por decir algo. Yo creo que hay que hacer una reforma tributaria. Creo que hay que proteger a las empresas porque estamos en un ambiente de competitividad mundial. Pero los más ricos tienen que pagar más. Me da pena decir esto. Yo hablo con franqueza. Aquí hay sobre todo las personas... más impuestos para los ricos. Para los más ricos y los ultra ricos. Es que aquí hay riquezas enormes. Me parece que hay que volver a pensar en la tributación para los dividendos. Me parece que tenemos que, repito, revisar las exenciones o ventajas tributarias a las empresas, pero solo aquellas que se justifiquen. ¿Y cómo es la línea para decir que se justifica? ¿Qué tanta equidad producen? Lo mismo con los programas del gobierno. Lo primero que uno tiene que examinar es, ¿esto produce más equidad o no? Y ese es el estándar para la configuración de la capacidad fiscal del gobierno, que es el que termina interviniendo para buscar una cancha plana, igualada para todos. Doctor de la Calle, bueno, vamos a tratar de ser un poquito más concretos para que podamos abarcar... Para el tiempo, sí. Sí, ya esto está volando. Pero quería preguntarle también por otro tema. Usted dice que el Congreso le ha dado la espalda a temas, digamos, en los que usted podría estar de acuerdo. ¿Qué piensa del tema de, por ejemplo, el aborto? El tema de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. ¿Qué piensa de estos temas, doctor de la Calle? Sí, dijéramos, el Congreso es un Congreso muy raro porque... con estos temas sale corriendo, es como si le diera miedo y no resuelve nada. Y en cambio, por ejemplo, quienes queremos que baje el salario de los congresistas, entonces ahí sí no resuelven. Los que queremos que no tengan 4 meses de vacaciones, entonces ahí no aprueban. Lo que ha pasado ahora con esta señora Merlano muestra que está minado el Congreso y que está montado en un enjambre de corrupción. Luego yo quiero una reforma política de verdad, tomar nuevamente el tema de la financiación de las campañas. Pero en cuanto a las libertades, que es lo que tú me preguntas, no, yo nunca he ocultado, mi posición es liberal. Yo creo que el Código Penal no tiene por qué meterse con el cuerpo de las mujeres. Yo creo que si hay parejas del mismo sexo, deben tener derecho a adoptar. Y yo creo que la eutanasia corresponde al derecho a vivir, pero con dignidad, o sea, a morir dignamente. O sea, su apuesta es llegar a tratar de legislar en estos temas en los que el Congreso le ha sacado el quite, como por ejemplo este, el más reciente, el tema de la eutanasia, el tema del aborto. Usted en esos temas, sí. Sí, yo soy defensor de las libertades, pero también quiero decir que la línea en la que voy a trabajar, ya lo dije, es primero reforma política, hay mucha vagabundería. Lo de la señora Merlano es muy grave y ante eso no nos podemos callar y los órganos de control tienen que actuar. Eso no se puede quedar así. Pero además, tengo temas, estoy trabajando muy duro en una ley de seguridad, porque creo que la seguridad es un problema del Ejecutivo, de la policía, pero las normas están muy mal enfocadas. Lo que se ha hecho es cárcel, 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 penas, 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 cuando lo que está fallando es además la justicia. Y ahí yo hago una visión distinta a la tradicional. El tema de la seguridad debe comenzar por la justicia, porque lo que estamos viendo es una justicia también llena de privilegios y una forma de elegir los jueces y magistrados que no es conveniente. Pero ¿cómo conciliar eso, doctor de la Calle? Porque usted toca un tema que es muy sensible hoy para todos los colombianos, el tema de la seguridad, que pues el ladrón que robó un celular, en ocasiones ya están matando a las personas por robarle un celular, pero también hay una ausencia de justicia y la gente reclama, pues así sea cárcel, para el asesino, para el ladrón. ¿Cómo pues, conciliar eso? Precisamente creo que me has entendido muy bien. Lo que ha hecho este gobierno es seguridad, y entonces seguridad es meter a la cárcel, más gente a la cárcel, penas más largas,
La cárcel es la universidad del crimen. Permitir a la gente que dispare con una especie de presunción de legítima defensa. Es decir, es un paquete muy parecido a lo que se llamó en el pasado el Estatuto de Seguridad. Es un error. El agua viene sucia desde la toma, desde la justicia. El tema de las personas que se roban los celulares y los sueltan viene es por la incapacidad de la justicia de condenar oportunamente a los que coge. Entonces, los coge, los suelta, los vuelven a coger. El gobierno lo que dijo es, no, pues entonces dejemos los presos. No. Lo que tenemos que lograr es que se condene al culpable y se libere al inocente. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que nos hacen nuestros usuarios a través del numeral Colombia Decide, de nuestras distintas plataformas. Están preguntando, vea, esta pregunta, doctor de la calle, llega de Samuel Edwards. ¿Cree que es posible llegar a un acuerdo de paz con el ELN? ¿Cree que tengan alguna voluntad política? Brevemente. Yo creo que es muy difícil, con ese grupo se ha negociado mucho. Yo creo que hay unas condiciones que ha puesto el gobierno que las comparto, por ejemplo, liberar a los secuestrados, pero lo que sí me parece, más allá de si se puede aspirar por ahora a una mesa completa de conversaciones, que es difícil, sí hay que establecer canales humanitarios, evitar el golpe tan brutal que está ocurriendo sobre las personas, sobre todo, por ejemplo, en Arauca. En Arauca la lucha es entre los irregulares y el Estado, pero también ellos entre sí luchando y las poblaciones sin forma de mecanismos, corredores, alivio humanitario. Luego yo comenzaría por buscar un camino humanitario y en todo caso no podemos olvidar la necesidad de la paz total. Bueno, llega otra pregunta de Juan Moreno Peña. Si hay una segunda vuelta entre Petro y Federico Gutiérrez como gestor y amigo de la paz, ¿a quién apoyaría? Sí, dijéramos que esa mi estimado Juan, esa es la pregunta del millón. No, nosotros somos un movimiento distinto a Federico Gutiérrez, a la derecha, a Óscar Iván Zuluaga, y distinto a Petro. Nosotros estamos en el centro. Creemos que el centro es muy rico. Centro es genuina democracia, separación de poderes, respeto a las Cortes, respeto a la Junta del Banco de la República, que incluso está en riesgo, porque ahora veo que entre Petro y el propio presidente Duque están presionando a la Junta del Banco de la República. Ese es el centro. Y nosotros aspiramos a ganar. Y yo creería que si nuestra coalición llega, así sea de segunda, en una segunda vuelta ganará nuestro candidato. Bueno, doctor de la calle, Claudia Vargas, ¿cuál es la opinión del candidato sobre el aborto? Bueno, ya hablamos ya de eso, dijimos, pero podemos un poquito para... Pero pudiera precisar lo siguiente, Claudia. Me parece muy interesante. El aborto es una tragedia, siempre. Yo no estoy aplaudiendo el aborto, yo no quiero que me malinterpreten. Hay personas que dicen, no, es que entonces se vuelve un método de control de la natalidad. Eso es una burrada. Ninguna mujer va a abortar por gusto. Es una tragedia. Pero a esa tragedia no le podemos sumar otra, que es la cárcel. Entonces, saquemos el Código Penal del cuerpo de las mujeres y busquemos educación, prevención, una solución más humanitaria, que no convierta una tragedia, repito, en una doble tragedia. Ese es mi punto de vista. Bueno, dice Armando Garzón, doctor de la calle, qué gran persona, me gustaría verlo unido al pacto histórico. ¿Qué le dice Armando? No, yo le agradezco muchísimo. Yo soy un hombre de amplitud, estuve negociando 5 años con una guerrilla desde puntos de vista tan distintos, pero no, nosotros tenemos un camino y es en el que vamos a persistir, y ya lo he dicho, es un camino que no quiere el desfiladeros, que no quiere que este país marche por la vía del caudillismo, del autoritarismo, del populismo. Eso me parece que no es lo que le conviene a Colombia y lo estamos viendo hoy en Latinoamérica. Es una prevención en ese sentido. Bueno, esta respuesta me permite también preguntarle, doctor de la calle, usted como arquitecto del proceso de paz, ¿cómo ve hoy este proceso de paz y lo que está pasando también en el país? Yo quiero ser, dijéramos, en esto bastante equilibrado. Yo le reconozco al gobierno que en lo que se llaman planes de desarrollo con enfoque territorial para la reincorporación de los guerrilleros ha tenido logros, metas cumplidas, lo acepto. Pero peores son las omisiones. La reforma rural integral está en pañales. De la reforma política, cero, pero cero. No hay una coma en materia de reforma política. Y si no reformamos la política, nada nos ganamos con tomar otro tipo de decisiones inconexas. Yo creo que hay que persistir en el cumplimiento del acuerdo. Entre otras cosas, la paradoja en que estamos es, este gobierno primero se decía que iba a hacer trizas la paz, pero que sí tenía seguridad, que lo que ellos ofrecían era seguridad democrática.
nos hemos quedado con una paz golpeada y sin seguridad. El año pasado hubo 92 masacres. 300 suscriptores del acuerdo con las FARC fueron asesinados. Hay más de 70.000 desplazados. Luego, la situación es caótica. El país se está saliendo de control. Bueno, doctor de la Calle, ya estamos a punto de finalizar, pero quería hacerle unas preguntas rápidas. Usted es muy optimista con la lista de la coalición. Hace un rato dijo que muchos saldrían de esta lista. ¿Hay un número con el que usted se atreva a decir cuántos congresistas van a salir, senadores de esta lista? Yo soy muy malo para los números, pero primero sí sé que son muchos. Pongámoslo de esta manera. Más de 12. Más de 12. Sí. Más de 12, listo. ¿El presidente será de la coalición de la Centro Esperanza? Yo creo que sí. La estrategia es... 13 de marzo tendremos un candidato. Ese día empieza una campaña totalmente distinta, porque ahora hay cierta confusión. Si nosotros llegamos a segunda vuelta, yo creo que va a haber segunda vuelta. El doctor Petro no va a ganar en primera vuelta. Si llegamos, que yo creo que lo logramos, derrotando al equipo Colombia y a las fuerzas del Centro Democrático, el presidente es el que gane el 13 de marzo, sacado de la coalición de la Esperanza. ¿Humberto de la Calle ya descarta de tajo con esa trayectoria política y en la vida pública de la presidencia de la República? No, pues yo en esta ocasión no quise competir. Yo tengo experiencia, no me da miedo de las dificultades. Me le medí al proceso de paz cuando todo el mundo decía que eso era imposible. En la constituyente logramos un éxito, porque hay jóvenes que no les tocó esta etapa. Dijéramos, no es por vanidad, pero la constituyente me dio una ovación por mi trabajo precisamente paciente, humilde, tratando de conjugar. Yo el futuro, bueno, habrá que ver también que depende de la naturaleza, porque a mí me tratan de viejito, pero están muy equivocados. Yo tengo el cerebro más joven que mis detractores. ¿Y la campaña de Una Pola con De la Calle quedó atrás o la va a usar no, para no, esta no, campaña? No, esa estamos full. Nosotros estamos yendo a la costa, por ejemplo, y ahí uno de los eventos es, vamos a ir a la Plaza de Bolívar de Santa Marta, vamos a conversar con la gente, y una polita, allá la llaman una fría en la costa, ajá, no cae mal. Bueno, doctor Humberto de la Calle, muchas gracias por haber estado en este espacio, en esta conversación con Noticias Caracol Ahora, en todas nuestras plataformas digitales, en Colombia Decide, doctor de la Calle. Bueno, mil gracias y un saludo a quienes nos están siguiendo. Bueno, los dejo con estas frases del doctor de la Calle. Dice que no le parece a Fajardo que el candidato Sergio Fajardo sea fundamentalista, que va a luchar por la desigualdad en el Congreso de la República, que los más ricos deben pagar más. También dice que no a los caudillismos, sí al aborto, sí a la eutanasia, y también dice que la paz en este momento está golpeada. Reconoce algunos avances que ha hecho este gobierno, pero dice que en este momento también la paz está golpeada. Ustedes los invitamos a seguir a través de este cubrimiento, a través de nuestras plataformas digitales. Colombia Decide. Hasta una próxima oportunidad.